Página Abierta con el Arte y la Cultura es un programa dedicado a la reflexión cultural, artística, social, continental. Como cada semana, hablamos de artistas, comentamos ideas, obras para todos ustedes, amables televidentes. Hoy tenemos como invitado a Timo Pimentel, quien va a mostrar su obra y además va a mostrar sus ideas en torno a la sociedad dominicana, al arte dominicano y a la cultura dominicana. Para ello contamos con dos amigos que siempre nos acompañan, Martín López y la arquitecta Amelia Soto. Así que hoy vamos a comentar, a abrir este espacio de reflexión de vida artística y cultural a propósito de la obra de don Timo Pimentel. Bienvenidos. Gracias, a su espacio. Doralis. Hay algo que estuve pensando cuando decidimos dedicarle este programa a Timo Pimentel, que siempre nos ha acompañado. Y hablaba con Amelia a propósito de ese trabajo, esa constancia de Timo en cuanto al arte dominicano y en cuanto a lo que se llama ese producto que nos muestra con toda esa capacidad, esa perspicacia, inteligencia que son dignas de su persona. Hoy tenemos esta reflexión, esta conversación en torno a Timo, que no está aquí con nosotros, pero sigue estando con su arte. Así que, Amelia, yo creo que tú debes abrir esto. Gracias, Doralis. Estuvimos en el Museo de Arte Moderno observando las muestras de 112 países, muestras de arte cerámico, en el Elite Tile 2014. Es un evento que se realiza cada 4 años por lo arduo que es la compilación de elementos artísticos de pequeño formato, 15 por 15 centímetros, y nuestro guía fue nada menos que Timo Pimentel. Ahí estuvimos disfrutando por espacio de 2 horas y trajimos para nuestros amables televidentes una muestra representativa, porque estamos hablando de más de 200 piezas. Pero a partir de este momento ustedes van a comenzar a disfrutar muchos de esos elementos que ustedes van a ver, que son algunos de ellos muy conceptuales en relación a las diferentes culturas que se hacen presentes en esa muestra Elite Tile Cerámico. Ahí vemos nosotros en primer plano una obra de nuestro Aquiles Zazar. A él fue dedicada en este año la muestra Odalis. Sí. Y el maestro Timo Pimentel nos habló extensamente de cuál fue el procedimiento de esa obra, que, porque no la tenemos este gran formato, son muchas piezas de cerámica. Entonces, también nosotros fuimos, caminando por cada una de las piezas, y él nos iba ofreciendo una guía detallada de las técnicas, de todo lo que representaba la obra, pero también de cuál había sido el proceso para llevarla a cabo. Entonces, como usted puede observar, Odalis, nosotros no estamos frente a una obra de pequeño formato que está sobre la superficie solamente, no. Hay una construcción y claro, a veces hasta una deconstrucción. Sí. Porque algunos artistas fragmentan la obra y luego con las piezas fragmentadas hacen una composición. Se puede observar el alto relieve, como veremos en siguientes piezas, bajos relieves también, superposición de elementos. En este año encontramos una gran variedad de elementos del lenguaje visual, geométricos, pero también orgánicos. Sí, hay una algo, policromía extraordinaria, Odalis. Sí, hay algo que se hace visible en esta muestra y es la diversidad técnica, temática, la diversidad sí, también visual y sobre todo una participación bastante activa, Amelia. 112 países. Sí. Extraordinario. Timo es un personaje de primera en la historia del arte dominicano. De hecho, yo recuerdo que mi primer contrato fotográfico lo realicé con Timo a propósito de los juegos, aquellos juegos deportivos en 1974 o algo así, 75. Sí.
¿no? Y él ha continuado con esa misma temática, esa misma política, porque además Timo es un artista también multidisciplinario. Multifacético. Un hombre que y sabe, tiene lo que se llama una visión de los materiales. Ahí eso vemos es innegable. Dos piezas galardonadas. Todas las piezas que fueron premiadas, galardonadas con premios en metálico, están expuestas. Nosotros, todas las que ustedes vean con ese sello, es porque son de las piezas que fueron premiadas, Odalis. Fíjese la riqueza de la textura visual y táctil. Algunas de ellas presentan el material, o sea, el ocre, el color ocre del sí, barro, ¿verdad? Sí. El barro nuestro, en nuestro país, tiene, nos decía el maestro Timo, mucho óxido de hierro. Por eso en muchas de nuestras regiones es tan ocre ese material. Sí, pero la misma química de la obra, la misma hechura de la obra, sí, evoca precisamente esa historia donde el material ya es un personaje. Claro. Y al mismo tiempo se comporta como lenguaje, porque estamos hablando de manos que trabajan, manos creadoras. Sí. Uno puede apreciar en las diferentes muestras, como están por continente, uno puede apreciar mucho la identidad cultural de cada continente, porque todas las que vienen del Asia tienen un elemento, un sabor cultural. Claro. Las que vienen del África, las de las islas, las antillanas, claro, se siente la policromía, Odalis. Sí. Se siente el sabor antillano. Pero además también esa concepción de lo diverso, que eso es importante, claro, en cada muestra, y sobre todo allí cuando se quiere no encontrar, sino incluso visualizar, poner en escena el lenguaje mismo, sí, cerámico, pictórico, sí, y además esa visión de lo originario, que es a lo que apunta este tipo de muestra, continental, intercontinental, o sea, que sí, mire incluso ahí mismo, como vemos, eso mismo que usted estaba diciendo. Extraordinario, sí, evento internacional, sí, como deben ser las cosas aquí en nuestro país. Sí. Además, una de las técnicas más antiguas de la humanidad. Claro. Sí. Claro. Él nos habló, por ejemplo, de la pieza que está a la izquierda, que tiene ese pigmento color rojo. Nos decía que es difícil de lograr en cerámica esa técnica. E incluso la que está a su lado, que es una cerámica comercial, no la premiada, la que está al lado, uh-huh, en la que se utiliza, en este caso, un tipo de técnica sobre cerámica industrial. Okay. Pero luego, al llevarla al horno, pues ya se queda fijada la colorimetría. En algunos casos habló del racú, que es una técnica, uh-huh, que es milenaria también, y que él utiliza aquí. Algunos de los que estábamos ahí presentes le pedimos que nos enseñara a hacer esa técnica de racú. Sí, hay también algo que es importante destacar. Timo Pimentel es un artista que no se aparta de su trayectoria. No. Eso cada vez que ha venido aquí nos ha explicado, porque además en él hay una visión que es recesiva. Él toma siempre de etapas anteriores elementos y le da continuidad. Por eso se puede hablar de una cohesión temática y formal en su obra. Claro. Porque desde ese punto de vista, él no es solamente una persona que utilice el material, sino que él traduce lo que se llama el tema en un lenguaje, en una materia que transforma, y sobre todo en una visión que realmente es constructiva y al mismo tiempo estéticamente elaborada. Claro que sí. Algunas de las técnicas se llamaban, por ejemplo, overglass, que era colocar sobre la superficie, como vimos anteriormente, un pigmento color y luego sellado. Y en algunos casos él nos hablaba también de que había una fotocerámica y que se utilizaba mucho, por ejemplo, en la Argentina, en los cementerios, colocar con una técnica serigráfica de un negativo llevado a positivo, impreso sobre la cerámica, y quedaba la imagen. Ahí hay unas imágenes muy interesantes, sí, de fotocerámica que vamos a ver a continuación. Y en el arte latinoamericano ese tipo de práctica ya se ha hecho muy frecuente. Claro. Incluso los argentinos tienen unos cuantos gardeles, sí, utilizando eso. Claro. Y donde va la gente incluso participa en... Sí, mortuorio, sí, parte del ritual, sí, mortuorio. Sí, sí. Con un sentido de realidad que podría decir, bueno, pero eso es hiperrealismo. No. Es un fotorrealismo que muchas veces hasta poético resulta. Claro, claro.
Vamos a continuar con las imágenes, señor director. Sí, porque además hubo una participación que yo diría que extraordinaria. Sí. Desde el punto de vista documental. Y la participación nuestra fue meritoria. Sí. La dominicana. Ha habido comentarios sobre eso. Si el maestro familia nos puede poner en la pantalla. Las imágenes. Para que los amables televidentes precisamente puedan... ¿Qué pasa con esas obras una vez concluido el evento? Timo nos explicaba que esas obras van a un museo, museo cerámico, y que en un momento determinado se van a exponer la totalidad. Imagínense que de cada evento resulten 200 piezas. ¿Cuántas cosas interesantes se pueden lograr? Museo dominicano. Dominicano. Lo que se le hace llegar a los participantes es la premiación en metálico y el catálogo que posteriormente se hace. Entonces él está ahora mismo en el proceso de la fotografía y luego para llevarlo al catálogo, a la catalogación. Que es lo más importante. Lo que ha quedado. Entonces él dice que sale muy costoso devolver a las personas y que ellos firman un contrato en el que ceden la pieza. Todos los participantes en la muestra. Le decía a Odalis, de las que más me impactaron, algunas provienen de Cuba, en las Antillas, y algunas del África. Y esta, por ejemplo, es un taxidermista que recrea mucho las imágenes de aves. Ese es de África. Ahí vemos dos piezas muy, muy interesantes. No, y además el trabajo, la hechura, esa es una particularidad que incluso se observa cuando un artista tiene sentido del detalle, no solamente del lenguaje, sino también del detalle y de la expresión. En ese sentido hay una recuperación arqueológica del arte latinoamericano y subcontinental africano que se hace visible en este tipo de muestras. Usted puso a propósito de algunos ceramistas cubanos. Esta gente ha hecho un trabajo de investigación en el marco antillano de rescate que se traduce precisamente en piezas como estas. Sí, ellos manejan en Cuba mucho la técnica, pero también el aspecto conceptual expresado en la pieza. Claro. Te mueve a la reflexión, al análisis, Odalis. Yo pienso que los padres tenemos que preocuparnos en un momento determinado. Ahora que vienen las vacaciones del periodo navideño, es bueno que llevemos a nuestros hijos y de la mano con ellos le expliquemos, nos detengamos en cada pieza para jugar con la abstracción. Y la imaginación. La imaginación de los niños es a veces extraordinaria, es siempre extraordinaria. Entonces hay muchas piezas tan elaboradas, claro. Parece un erizo ese, ¿verdad? Sí, sí. Es una pieza muy minuciosa. La confección de esa pieza él no las explicó, Timo, y es extraordinaria. ¿Quiénes son? Todas esas son de Cuba, esas que están ahí. Los artistas que se pueden decir precedentes, los precursores de este estilo, Paul Giudicelli, ¿no? Premias dominicanas. Son dominicanas, no son de Cuba. De no, todas maneras, hay que ver que aquí artistas que han sido pintores, escultores, han incursionado en ese tipo de trabajo. Aquí se han hecho, Martín, concursos que realmente son importantes y que han tratado de mantener. Sin embargo, no sé si ustedes han observado, no sé si es mi percepción, que en las bienales y los grandes concursos, la cerámica es como un tema como marginal, si acaso algún artista lleva desierto y a veces incluso ni se toma en cuenta el mismo problema de la escultura también, que no hay manera de que este arte, señores, alcance un momento importante. La pieza que está a la izquierda es de la arquitecta Guadalupe Casasnova, fue de las premiadas. En ambas piezas uno siente la pieza te mueve a reflexión, a análisis, porque son muy abstractas.
ambas. Sí, conceptuales, como usted y dice. Y la siguiente es de Iris Pérez, la que aparece en la siguiente, esa es de Iris Pérez, Odalis. Sí, sí. Siempre con su temática recurrente de los niños. Porque de la ella está trabajando eso, incluso después del Monumento de la Vega, ella ha estado trabajando y le ha dado continuidad a ese proyecto. De todos modos, vamos a seguir hablando sobre este y otros aspectos en nuestro próximo segmento. Estamos en Página Abierta con el Arte, Página Abierta con la Cultura. Hoy, abierto a la cerámica, abierto al arte con Timo Pimentel. ¿Qué le licta el cerámico? Sí, hay algo, Amelia, Martín, que también debemos observar en este esfuerzo, porque indudablemente estamos hablando de un esfuerzo artístico-cultural. Entonces, en él tiene que haber, como ya lo hemos puesto de manifiesto también en otros aspectos y sobre todo en otros eventos, el asunto de la consulta artística y cultural como parte de la profesionalidad de este tipo de eventos. Claro. Hay algo que hay que ver. Según sé, Guadalupe Casas Novas hizo la curaduría, o sea, estuvo a cargo de ese trabajo, que hay que tomarlo en cuenta para que también este tipo de producto tenga un lugar, sí, un lugar museográfico, un lugar que destaque incluso su calidad, porque muchas veces este tipo de empresa se hace por participaciones, se amontona mucha obra, muchas personas participan, pero no hay como una explicación, claro, realmente artística y que sirva de fundamento a la misma. Creo que aquí, aunque el catálogo no esté listo, sin embargo existe una motivación. Sí. O sea, eso se ve incluso en la variedad. Claro. ¿Cómo organizar núcleos por variedad? Sí. Mire, por ejemplo, aquí. Sí, sí. Existen escuelas en el país de esta técnica. Existen escuelas así como... En Bellas Artes hay un profesor japonés que hay una pieza de él. Bueno, fue jurado ese profesor. Uh-huh. Y tengo entendido que hasta este año él está siendo el profesor de cerámica en Bellas Artes. Pero hay otra cosa, existe un Senadarte que está ahí, que sí, realmente no se sabe ahora mismo qué es lo que está pasando ahí. Sí. Incluso nosotros estábamos preocupados por buscar a alguien que nos diga cuál es la situación, porque sí, ellos también tienen que ver con esto, les compete eso. Y hay muchos talleres cerámicos, incluso en las provincias, Amelia. Sí. Hay incluso un impulso, sí, pero no hay como un sí, crecimiento, no hay un explayamiento. Hay una claro, necesidad económica, estética, productiva. E industrial. Para el turismo. Claro. Claro. Que nos visita. Es interesante la muestra, Odalis, la riqueza de las texturas táctiles y visuales, la riqueza del lenguaje, de las formas del... las formas visuales. O sea, fíjese usted cómo nosotros estamos viendo ahí un estallido de color en la que está a la izquierda y una sobriedad de la forma y el contraste, la sobriedad del contraste, el blanco sobre el negro, el relieve. Entonces, cada pieza te mueve a una motivación. No, porque ellos parten de una tradición, claro, milenaria incluso, claro, que últimamente está realmente reconformando, se está reconstruyendo. Además, que se está abordando desde el punto de vista de otro tipo de artisticidad. No es solamente nada más el hecho de que, bueno, estamos rescatando y poniendo cosas de nuestras raíces. No, sí, esos orígenes realmente sí, se están movilizando. Hay que destacar sí, el aspecto utilitario también de la cerámica. Principalmente. Claro. Es decorativo, pero también funcional. Claro. Es importante. Tenemos que ir avanzando y ya le haremos señas. Bueno, por ejemplo, algunas de las premiadas mueven realmente en algunos momentos a reflexión, pero en otras tú te dices, bueno, pero realmente la que está al lado me parece más rica en
El arquitecto Gañán, que está aquí con nosotros, me decía anoche, bueno, la que está premiada es interesante. Pero esas son dos piezas interesantes. Pero la de que está al lado no está premiada, pero fíjate cómo tiene la pureza de las líneas. De forma, de composición. Claro. Y entonces tú ves como el antifaz, los ojos que están siluetados ahí. Y tú dices, bueno, pero realmente te mueve. O sea, la pieza te da como una galleta y te dice como, mírame, obsérvame, claro, que yo estoy aquí presente. Porque siempre la mirada es algo que te llama poderosamente la atención. Los egipcios lo descollaron en eso. En la siguiente vamos a ver nosotros incluso el craquelado de las piezas. O sea, cómo intencionalmente las piezas se van craquelando. Sí. Nosotros enumeramos los segmentos. ¿Por qué? Porque como son 112 países, quisimos traer una muestra representativa, pero es que nosotros tenemos que ir a observarla para poder disfrutarla paso a paso, porque en dos o tres horas tú no la vas a poder ver. No, pero además que aquí lo que ponemos es solamente fragmentos, como es normal, claro, porque el programa no abarca tanto tiempo como para... Y además también es bueno detenerse en alguna, porque por más que sea, hay que ir a ver la exposición. Sí. No, y la diversidad también de materiales. Encontramos una porcelana hermosa, trabajada con altos relieves, claro, técnicas que tú dices, pero ¿cómo se mantiene, por ejemplo, una pieza? Esa que vemos ahí a la derecha es muy conceptual. Esta es de Cuba, ambas son de Cuba. Y tú te pones a tratar de decodificar el mensaje de la boca, de la bisagra, de la rotura provocada en la pieza. Y tú comienzas a ver todo un universo, porque nosotros sabemos que la obra puede ser polisémica. Claro. Tener múltiples significados de acuerdo al espectador, a la experiencia, a la vivencia y a lo que cada uno tiene dentro de su sentido, de su sensibilidad artística o de ser humano. Sí, pero puede haber una bisagra y una bisagra que funcione como nariz, como aparato respiratorio, claro, una hendidura, que al mismo tiempo que es hendidura, es también una definición de lo que podría ser hasta un rostro, conceptualmente hablando. Claro. O sea que hay una lectura múltiple de la obra. Esa polisemia a la que usted se ha referido, Amelia, es indudablemente, se hace visible y legible allí, claro. Porque son los actos. Entonces, mire ahora, contrario al anterior, lo que tenemos. ¿Te ves? Mecanismos, miradas, elementos que podrían ser incluso ceremoniales. Claro. O sea, la intencionalidad del artista también se hace visible en lo legible, en la hechura. Claro. Lo importante del arte actual es que nos muestra, nos guía hacia posibilidades insospechables. El arte de la miniatura es extraordinario porque la minuciosidad de ese arte en 15 centímetros, 15 por 15, mueve a reflexión. Por ejemplo, la pieza blanca que está ahí, que vamos a mostrar en la siguiente imagen en detalle, esa pieza, Odalis, todo el mundo le preguntó, óyeme, pero ¿cómo puede sostenerse ese laminado? Y él nos hablaba de que había, en esa composición, había que mantenerla a través de una malla. Cuando la iban a hornear, tenían que sostener la pieza con una malla, porque si no, la pieza que está sobreexpuesta se iba a caer. Eso es a destacar, hay mucha volumetría. Sí. Hay muchas obras que incluyen la tridimensión. Sí, sí, sí. Es muy interesante como fenómeno dentro de la cerámica. Claro, porque ese arte que estaba realmente condenado a la fijeza, ya hoy es un arte que está asimilado a la temporalidad. Ya no es un asunto solamente documental. Es un asunto realmente de movilidad. De hecho, hay algunas piezas que en realidad no son para verse en la pared, sino para verse así. Claro. Pero las condiciones museográficas exigen. Sí. Claro. Ellos le exigen, por ejemplo, sabemos que tiene un alto relieve, es un rostro, tiene un alto contraste en el negro y el blanco. Eso es la cosa que más me llamó a mí la atención, el uso del volumen, volumen en la cerámica, que es atípico. Claro. Nosotros vimos que muchas no rompen con la simetría del cuadrado, del 15 por 15. Algunos, en este caso, rompen con ese esquema estructural, pero ¿verdad? Mire ese mismo. Ese es un caso. Él me dice, Timo nos refería, de que ellos exigen que no exceda un espesor de una pulgada, que el formato
no, de 2 pulgadas, perdón, que el formato no rompa. ¿Por qué? Porque si alguien enmarca y abarca más de los 15 centímetros, entonces va en competencia con el otro. Entonces ellos exigen un tipo de enmarcado, un tipo de espesor, o sea, unos reglamentos que tiene que cumplir. Medidas. Eso, eso iba yo a preguntarte, mira, las bases. Sí, ellos tienen sus bases. Las bases, sí, pero yo me imagino que esas bases deben distribuirse de una manera constante, porque no creo a veces, hay artistas que a lo mejor por no respetar una base, tienen un trabajo importante y no son incluso cualificados por ello. Sí. Pero además los mismos curadores, se debe conocer esas bases, porque ello puede traducir también la idea del evento, la idea del proyecto. Sí. Nosotros nos preguntábamos por qué algunas no fueron premiadas, y entonces nos decían, no, porque se excedió en esto o lo otro. Por ejemplo, esa que está a la izquierda, Odalis, es una pieza. Usted, o sea, observa en el centro, hay un bajo relieve, está en negro. Nosotros pensábamos que eso era metal, nos dijeron no, no es metal. Lo que está en blanco está craquelado y nos explicó cómo se hacía la técnica del craquelado. ¿Y cómo se hace visible esa trama del craquelado? Bueno, porque parece que el artista le incluye tinta china, luego lo limpia, la superficie y se impregna. Como nosotros tenemos a veces una taza, un plato, nos decía Timo, en nuestra casa, que se craquela con el paso del tiempo. Esto es una técnica provocada. Muy bien, pero además, los procedimientos para lograr que eso hay que experimentarlo. Claro. Eso no es que surge así solamente por el hecho de que lo pensé así. Hay que, y eso en cerámica y escultura, una idea realmente siempre va a ser experimentada. Este tipo de arte donde la materia es decisiva para eso. ¿Qué pasa? El mismo problema de la forma obedece a una estética determinada. Y esa estética hay que ponerla, por ejemplo, hasta en contraste. Incluso habría que hacer una especie de elemento preexpresivo para llevar a cabo ya el modelo. Por ejemplo, Dalís, una pieza que nos llamó mucho la atención es la que está a la derecha. Porque uno lee perfectamente Made in Italia, Italy. Y uno dice, pero ¿por qué el reverso de una pieza industrial que tiene una trama en base a múltiples círculos, que es para la adhesión, ¿verdad? Con el mortero, lo que trabajamos en la industria de la construcción sabemos que si la pieza tiene una rugosidad, se va a adherir perfecta al mortero y no va a permitir que los cambios de temperatura la muevan. Pero esa pieza fue premiada por la osadía del artista de solamente pigmentar los hoyuelos de la trama circular, de la adherencia que hablábamos, y esa pieza está premiada. O sea, es una osadía, pero premiaron esa osadía. Pero es una pieza industrial. Porque, oiga, también lo que pasa, que es lo que hemos discutido en otras ocasiones, hasta con el mismo Timo. El hecho en no indica que la pieza no tenga una utilidad, ni que sea realmente un objeto industrializado. Porque como dice Martín, es bueno que se sepa que la cerámica como arte también tiene una utilidad, pero aquí también es como arte. Mire la fotocerámica, mire la a la que nos referíamos ahorita. Sí, pero hay otros objetos que tienen su utilidad y que además están hechos para la distribución. Eso es bueno que los amables televidentes también lo tengan, que no se hace cerámica arte por el arte, sino que esto tiene también, aunque se vaya a exhibir, una finalidad. Claro. Protección, por un lado, protección de las construcciones y el aspecto decorativo, muy importante. Bueno, ahora en estos días navideños vienen las tazas de los artistas, los platos de los artistas, que son cerámica también. Sin embargo, dentro de las utilidades, tenemos que, aunque incluso el precio, porque esa es otra cosa también que debemos ir pensando, el artista, el ceramista no es un hombre que vende como el pintor o el dibujante o el fotógrafo. Él hace su trabajo, pero su trabajo, su destino es comercial. Al fin y al cabo, tenemos eso. Ahorita ustedes abordaban algo en relación a Cena de Arte y a lo que se hace en nuestro país para favorecer, en este caso, el arte de la cerámica. El desarrollo. Y el desarrollo. Nosotros cuando viajamos por Punta Cana en una ocasión, vimos en el aeropuerto
que los turistas les gusta mucho llevar ese tipo de arte. Es más cómodo. Es arte, sí, y el arte de la, así, de la miniatura, es un arte que es fácil de llevar, de embalar, porque es pequeño, en este caso si es una miniatura como esta de 15 por 15 centímetros, y se puede expresar tanto de nuestra identidad como antillanos, de todo lo que es nuestra isla tropical, Odalis. Nosotros tenemos el compromiso de seguir expresando nuestra identidad, hecho en República Dominicana, señores. Vamos a crecer. Que lo exige, el turista lo exige, no quieren cosas hechas en China. Claro, en China ni en otro lado. O sea, vamos a enriquecer ese acervo cultural, esa marca país hecho en República Dominicana. Eso es hecho. Sí, hay gran responsabilidad de parte de los grandes distribuidores utilería para el mercado turístico. O sea, aquí hay grandes importadores, invierten sumas millonarias que tienen que pagar por adelantado, en China. Sí, sí. Traen furgones enteros de cosas que no nos sirven para nada, porque lo importante de esto es una obra auténtica, propia. Además, en este soporte, es que bien conservado, es imperecedero. Claro. Imperecedero, una memoria eterna, se puede decir, si existe. Claro. Pero sobre este y otros aspectos vamos a seguir conversando en nuestro próximo segmento. Amables televidentes, continuamos con Página Abierta con el Arte en este su programa como cada semana. Hoy, cerámica, arte y cultura. Decía Martín y Amelia que hay algo que hay que tener pendiente en lo que se llama las políticas públicas y sobre todo las políticas culturales a propósito de este tipo de fenómeno. Hablaba Amelia de la miniatura. Resulta que la joyería y la cerámica se utilizan como medios de transmisión y distribución. Dentro de toda economía cultural ya hay que tener esto, no como artesanía, porque el término artesanía ya hay que irlo revisando. Está degradado. Ya está degradado porque se ha instrumentalizado. No podemos llevar esto a una escena, a un espacio de lo que es realmente recortable, de lo que es artesanía, el sentido despectivo de la palabra, el artesanado de lo que se llama el arte de vanguardia, de post-vanguardia, es otra cosa. Es un tipo de artisticidad que hay que tomarla en cuenta a medida en que van surgiendo ideas estéticas y culturales sobre ese tipo de falsamente llamado artesanado, tenemos que decirlo. Pero ¿cómo, por ejemplo, podemos ver esta miniatura como arte? El método de labrar, de trabajar este tipo de objetología que viene desde hace tiempo, incluso en la Edad Media. ¿Qué es la Edad Media? En la misma prehistoria teníamos este tipo de fetiche de objetos que realmente trasladaba su sentido más allá. Lo mismo pasa hoy. ¿Qué pasa hoy en el campo de lo que es el capitalismo tardío? Como diría Jameson. O sea, ¿qué pasa hoy en la posmodernidad? ¿Hemos pensado la cerámica en la posmodernidad? Eso es un debate que debe realmente llevar incluso a este tipo de exposición, pero que nos obligue a nosotros a pensar esa política del artesanado moderno o de la objetología moderna o de la miniatura. Y por eso hablábamos de cenadarte. Claro. Se ha revisado esa política. Claro. Hay una acción de esa política en el país. Y no es que veamos todo realmente, pero hay que remover cosas. Claro. Para ver cuál es la diferencia. La política a la que usted se refiere, una de las mujeres más preocupadas, de las artistas más preocupadas, es nuestra artista. ¿Cómo se llama?
No, pero hay muchas, mira, sucia hacía. Mujeres con la industria, mujeres artesanales. Mujeres con la artesanía. Sí, hay una mujer. Pero hay un movimiento, mira, la misma Iris tiene un taller en su casa. Óyeme, la misma Ada Balcácer ha hecho ella, también. A ella me refería. Pero Ada Balcácer estética productiva, se fue al interior del país. Y no recuerdo ahora si es mujeres artesanas, pero ella fundó un movimiento de mujeres mujeres con la industria del artesanía. Bueno, yo sé que hay Amelia, algo relacionado a eso. Amelia, en ella, Samaná ella hay logró muchas cosas de eso. Ada una vez nos refería a eso, Ada Balcácer. Pues fue de las primeras personas que se preocupó por la estética productiva, cosa que no existe en la museología dominicana. No hay nada que comprar. No hay. Sin embargo, en Samaná hay un fenómeno que se ha mantenido, señores, y la crítica no le ha acordado espacio a eso. Claro. Oye, una artesanía, claro, indudablemente que ya lo hacen desde el punto de vista industrioso, vamos a decir. Sí. Pero además, sus manos están ahí, ellos mantienen ese trabajo, pero no ahí también. ¿Y por sino, qué, por ejemplo, perdón, Odalis? No, decía Amelia que también eso se ha mantenido en el sur del país, claro. que es anónimo, no se conoce. También venimos de una tradición donde la cultura es algo parasitario para el Estado, o sea, sí. Costo además, un costo que no es capaz de generar por sí mismo. Pero el Centro Perelló, por ejemplo, yo hablaba con Julia Castillo y allá se mantienen presentes exposiciones de ese tipo de arte, sí. Cerámico, miniatura, joyería, hecho incluso por equipos de jóvenes que se han dedicado a eso. El mismo Cayuco, allá en Miches. Claro. Yo soy testigo, yo estuve ahí, incluso observé, lo entrevisté sobre eso, incluso tengo un ensayo sobre eso, donde hay todo ese tipo de forma que se trabaja a sí mismo, sí. Y no artesanal. Porque hay que quitar el lado despectivo a lo artesanal. No quiere decir que ese llamado artesanado, que fue practicado hasta, que le digo yo, desde el Renacimiento, todas las etapas han tenido eso, porque eso activa la industria. Sí, bueno, no, y tiene el mismo valor que una obra de arte, claro, considerada culta, como muchos quieren hacerle ver, es una obra de arte y ya. Ahora que se habla de la gestión cultural, de las industrias culturales, en Bonao existe una industria cultural, porque Bonao tiene uno de los mejores yacimientos, cierto. Vamos claro. a decir, ¿verdad? Muchas vasijas se entonces, hacen. Nosotros podríamos decir de que la gestión cultural se puede trasladar en un momento determinado para que esos artesanos se nutran de las vivencias, de las técnicas actuales, de los materiales que se utilizan, de los pigmentos color, de esos esmaltes. ¿Pero de la mano de qué? De nuestros grandes artistas de la plástica dominicana. Sí, claro. Estuvimos con el profesor Despradel, usted recuerda, claro, Alice, lo entrevistamos en el aquí programa. Mismo. Y él nos hablaba de que realmente se podía hacer mucho. Pero Timo a cada rato recibe estudiantes en su taller en Arroyo Hondo y les da una charla y les enseña sus hornos y todo eso. Entonces, ¿por qué no desplazar a las diferentes regiones del territorio nacional a esos grandes maestros de la cerámica? Y eso, Odalí, Timo es médico, es un médico que conoce, como nosotros sabemos, los médicos tienen que estudiar física y química y la composición, claro, de los materiales, o sea, el comportamiento físico y químico de los materiales. Entonces, ¿quién más que una persona conocedora que domina el tema para ser el profesor, pero no solo en la capital, en toda la geografía nacional? Debemos copiar lo bueno de cada nación. Cuba en eso no se pierde. Nos refería a Timo que ellos hacen un concurso previo al envío de las piezas que vienen para República Dominicana. Ellos se cuidan realmente de eso. Pero usted puso un ejemplo muy importante y emblemático aquí, Bonao. Bonao. Esos santos de palo, por ejemplo. Claro. Esa santería, esa miniatura, incluso en Bonao, se han hecho concursos. Claro. Importante, reseñado, el mismo Amable ha hecho por lo menos 3 reseñas de ese tipo de concurso artístico. Mira, por ejemplo, ahora para Navidad. El centro cultivó, cultivó e incluso distribuyó sus obras. Incluso, permítame decirles que los concursos que se han hecho allí tienen ya incluso un trazado conocido.
O sea que, mire, esas, volvemos otra vez. Esa es la de Aquiles Azar. Para los amigos televidentes. Sí. Amelia, porque ese diálogo debe mantenerse. Sí, sí. Nosotros encontramos en esa pieza muchos elementos interesantes por omisión. Y le preguntábamos a Timo, Timo, pero ¿qué pasó con esa pieza? Y me dice, en cada uno de esos bajos relieves con forma circular va un casco de botella. O sea, la pieza está en proceso todavía, pero el maestro Aquiles Azar la cedió para la exposición que está dedicada a Aquiles Azar. Eso era algo que yo quería destacar, además de la volumetría, las incrustaciones. Sí, claro, las incrustaciones, claro, correcto, claro, que son parte del procedimiento. Sí. Y además que le dan vida y sentido de detalle. Claro. Porque el modelo, hay algo también, Amelia, que se ha observado en esta expo. Y es lo que se llama el concepto de modelo. Ese concepto de modelo que aquí hemos visto que ha sido hasta suplantado, ¿sí? Porque ya lo tradicional ha cedido a lo moderno. Claro. Entonces ya hay nuevos modelos. No lo que esperamos ver cada vez que vamos a una exposición de cerámica. Ah, esperamos ver tal cosa. Pero mira, por ejemplo, esos modelos. ¿Quién diría que ahí no hay influencia fenicia? Por ejemplo, en el de la izquierda. ¿La puede haber? Claro. ¿Sí? Porque además, también, y eso en eso, la crítica de arte a nivel caribeño ha podido, de manos de la arqueología, subrayar aspectos que realmente son aportes culturales y artísticos, dando prueba no solamente de la pieza como documento, sino la pieza como evento, símbolo, metáfora, figura artística. Grecolatina, una Venus de espalda. Sí, hay elementos también de la sátira en las piezas que pudimos, algunas de las piezas que pudimos observar, tienen elementos conceptuales, críticos, muy profundos. En algunas uno siente un poco la sátira. O sea, hay una acentuación del elemento ideológico también. Claro. Mira, por ejemplo, esta pieza. Claro. Dentro de lo que es el lenguaje visual, la repetición de la forma, la similitud de forma, por ejemplo. Ahí la superposición también. En la trama del fondo vemos elementos que son similares, pero cada uno de ellos tiene algo diferente. Entonces, eso es lo que nosotros en diseño bidimensional le llamamos similitud. La atención en el centro. Sí, claro, sí, el foco en el centro, el contraste, ¿verdad? Vamos a decir figura, fondo. Sí, porque aparte de ese elemento gestal que ustedes están comentando, también hay que ver el elemento milenario de la técnica, la continuidad técnica, que aún así, con todas las mediaciones y los instrumentos que tenemos hoy, sin embargo, fíjate que el artista sigue apegado a la tradición. Y cómo evolucionó, sin embargo, la tradición está presente. Le comentábamos nosotros al maestro Timo Pimentel, que es el organizador del evento Elite Tile Cerámico, del cual estamos viendo las piezas, o sea, de cuál era la motivación realmente. Él nos dice que dentro de lo que es la Fundación Igneris, él propicia este tipo de eventos. Y entonces nos hablaba de por qué hay una... un desfase en la historia en relación a atribuirle a la cultura taína elementos de la Igneri. Entonces él nos hablaba de los Igneris o Dalís en relación a las piezas que se han encontrado al arte rupestre taíno que está en nuestras cavernas, a ese arte cerámico de invaluable valor en las Antillas y en la República Dominicana. Y que los arqueólogos le han sacado mucha ventaja. Claro. Claro. O sea, el artista, como digo, de manos del arqueólogo, ha descubierto ese universo, lo ha llevado a esa visualidad, ha hecho entender que la cultura tiene una base que aparte de material es formal. Claro. Porque todas esas descripciones de materiales y de figuras, la rupestrología actual ha hecho de eso un tema fundamental. Claro que sí. Uno, por ejemplo, se encuentra con piezas como esas. Sobre una superficie comercial está montado, en este caso, está dibujado un elemento de la fauna, de la flora. Y uno dice, pero eso es realmente un arte milenario. Ese es un arte. Es un arte. Lo que pasa es que en este caso utiliza un soporte industrial, que es la cerámica, el tile. Pero
no todo el mundo se apoya en un elemento industrial. Algunos fabrican, como el de la izquierda, su propia cerámica. Esa obra de la izquierda es atípica porque viola el concepto del rectángulo, del cuadrado. O sea, no quiero límites. Claro. Exacto. Y dentro de su asimetría hay realmente singularidad. Y esa trama es muy rica. Sí, yo me pregunto hasta qué punto el ceramista que hace este tipo de trabajo interviene un material, lo encuentra o lo conforma. Claro. Esas son preguntas que yo me hago, porque muchas veces, así como hace el escultor que busca un determinado material y lo va trabajando, él tiene también límites en lo que quiere, porque a veces él lo encuentra y lo quiere dejar in natura. Claro. Sin embargo, el modo de intervención, ¿hay realmente un límite, un alcance o no? Uno encuentra piezas, por ejemplo, la de la derecha, que tienen una expresión muy expresionista, valga la redundancia. O sea, usted se sumerge en el tenebrismo, en ese cierto expresionismo, y usted trata de decodificar ese mundo mágico que es la lectura de la obra de arte. Y entonces, misterio cuando, y suspenso. Exacto, y usted se sumerge y usted quiere como llevar eso a un film, a una película de, sí, me acuerdo de Hollywood. Y tú dices, óyeme, pero qué riqueza en 15 por 15 centímetros. Por eso les digo, vayan con sus hijos al Museo de Arte Moderno y no se van a arrepentir. Porque ustedes van a disfrutar de un domingo, de un sábado, en compañía de la familia, que es lo más invaluable que tiene el ser humano. Y van a jugar con la imaginación de sus criaturas, de sus niños. Que justamente, o sea, la dimensión de la obra no es el mensaje. Claro. Cosa que se abusa en nuestro contexto y en el arte contemporáneo. O quieren impactar con una obra extraordinariamente monumental. Y no es así. De hecho, en la última Bienal, la obra que yo presento son piezas de 2 pulgadas. Una colección de piezas de 2 pulgadas, contra toda aquella monstruosidad de obras. O sea, aparataje de... monumentalismo, o sea, sin sentido muchas veces. No, banalidades a veces, es más forma que otra cosa. Sí. Sin embargo, en este tipo de arte no. Claro. Exacto, hay que concentrar la expresión ahí en esos 15 centímetros y dar lo mejor de ti en ese formato. Si no, es bueno saber que toda esta problemática la tenemos pendiente, la tenemos que agendar para próximos encuentros y vamos a seguir reflexionando sobre eso para ustedes, amables televidentes. Así hemos llegado a un final de un programa más de Página Abierta con el Arte, Página Abierta con la Cultura. Hasta pronto. Saludos con Feliz Navidad.